Hemos considerado necesario dar el argumento de por qué votamos en contra de la prórroga de los trabajos de esta subcomisión, porque entendemos que un pacto por la sanidad pública es un tema de enorme importancia y cuando el Gobierno y el Partido Popular está desmantelando la sanidad pública y no ha respondido afirmativamente a la petición que hicimos de dejar la puerta abierta a reconsiderar decisiones graves que preocupan a la ciudadanía, hay que explicar por qué no podemos atender el seguir prorrogando el trabajo de la subcomisión y por qué no estamos presentes. Señor Cantó, nosotros aprobamos la subcomisión con dudas, con escepticismo. Fuimos a las primeras reuniones, pero cuando el Gobierno unilateralmente decidió cambiar el modelo sanitario, excluir a cientos de miles de personas de la cobertura del sistema, incorporar copagos que están haciendo que hoy haya miles de pensionistas que no pueden retirar sus medicamentos al final de mes, y le dijimos que si estaba dispuesto a reconsiderar esas cuestiones podía tener sentido estar trabajando en una subcomisión de esta naturaleza, y la respuesta fue que no, es el Gobierno el que tiene que explicar por qué no es capaz de poner las bases para un acuerdo. Y aunque haya, que los hay, actores del sistema sanitario que querrían un pacto por la sanidad, estoy convencido que la ciudadanía no entendería que estuviéramos hablando con un Gobierno que está desmantelando la sanidad pública, que está privatizando la sanidad pública y que tiene al frente del Ministerio una ministra que con sus decisiones perjudica la salud de los ciudadanos, que es muy grave, perjudica la salud de los ciudadanos. Y ahora actúa, como pasa en los partidos de fútbol entre amigos, que le han metido un gol y quiere repetir el penalti, lo que le ha pasado con la cuestión de poner condiciones a la formación de los profesionales, de nuestros médicos, de nuestras enfermeras en trasplantes. Es que la responsabilidad del Gobierno es que no se trasplacen las líneas rojas de que las decisiones del control del déficit, las decisiones económicas, perjudiquen la salud de los ciudadanos. Y ante una situación como esta, sinceramente, señores del Partido Popular, señores de UPyD, los ciudadanos no entenderían que estuviéramos en lo que es un teatro por parte del Partido Popular que está procurando y está dando como consecuencia el mayor perjuicio a la equidad y a la calidad y a la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, si el Gobierno, si el Partido Popular estuviera en disposición de volver a universalizar la sanidad, de incorporar a los inmigrantes en situación irregular cuya exclusión perjudica también a los españoles y también, por supuesto, a los inmigrantes, a reconsiderar el copago a los pensionistas que está dificultando el acceso a los servicios sanitarios y a parar la venta del sistema sanitario porque le están entregando la llave a quien quiere del sistema público de salud, a quien quiere acabar con la sanidad pública, si estuviera dispuesto a reconsiderar eso, estaríamos dispuestos a hablar. Hoy la gente está en las calles pidiendo mantener la sanidad que pusimos en pie los socialistas. Muchas gracias.